La Alianza Energética 2030 es una iniciativa financiada por el Banco Mundial que permitió unir a los actores del ecosistema de la universidad, la empresa y el Estado alrededor de temas de las energías sostenibles, las energías renovables. Desde esta iniciativa estamos empezando a abordar temáticas de tecnología. En la Universidad de AFID empezamos a trabajar la movilidad sostenible con estudiantes. Se empezaron a desarrollar prototipos pequeños de vehículos, bicicletas, patinetas. Y fue cuando en el 2012-2013 configuramos el proyecto del vehículo solar y fue cuando se demostró que era posible, que el talento nacional tiene muchas posibilidades, que nos llevó a configurar la Alianza Energética 2030. El caso de estudio está alrededor de la zona de Magangué, que por ahí confluye parte de una movilidad muy fuerte, digamos, de motocicletas en la ciudad y la movilidad fluvial alrededor del río Magdalena. La idea era empezar a analizar desde ya las ciudades intermedias y sus patrones de movilidad. Durante 4 años hemos estado trabajando en la materialización de estas ideas en unos prototipos funcionales. El primero de ellos es un kit de hibridación para motocicletas de bajo cilindraje. Este proyecto de Energética 2030, en este caso de kit de hibridación, tratamos de hacer una solución de un kit para motocicletas de uso común. Planteamos minimizar la contaminación y planteamos generar un prototipo que genere por medio de energía eléctrica contribución a la movilidad. Nosotros desde la Universidad de IA trabajamos en el desarrollo del kit de hibridación para una motocicleta. Es decir, que la motocicleta pueda funcionar tanto con motor de combustión como con motor eléctrico en distintos niveles de aporte. El segundo prototipo es una estación de recarga que alimentamos con unos paneles solares para reducir la demanda de energía que la movilidad eléctrica le pedirá al Sistema Energético Nacional a futuro. La estación corresponde al proyecto de Energética 2030, la cual es un proyecto que busca la transición energética. El objetivo de este proyecto es generar energía limpia a través de paneles solares y poder hacer uso de ellos a través de carga de vehículos eléctricos. Esta estación se puede llevar a otros lugares donde diferentes tipos de usuarios la puedan disfrutar, tanto para cargar sus vehículos como para cargar sus dispositivos. El tercer prototipo y el más grande del proyecto es una embarcación electrosolar. Es una embarcación eléctrica alimentada también con una energía de unos paneles solares y esta embarcación tiene los retos de la movilidad en los ríos de Colombia, que es de alta velocidad y transporte de pasajeros. Esta es de 12 pasajeros y de esta manera contribuimos de forma concreta a la movilidad sostenible fluvial. La embarcación electrosolar que es desarrollada en Energética 2030 es una embarcación para el transporte rápido de pasajeros. Es la primera embarcación de transporte rápido de pasajeros de toda Latinoamérica. Esta embarcación lo que pretende es contribuir con el desarrollo de tecnologías que faciliten la transición energética en el sector transporte. Esto porque este sector es uno de los que tiene mayor injerencia en el cambio climático debido al alto consumo de combustibles fósiles. El nivel técnico de los retos fue tan alto que nos llevó a tener que desarrollar tecnología de punta. Lo que necesitamos acá es creérnosla, creernos que somos capaces. Hemos interactuado con diferentes instituciones en diferentes países. Este proyecto me sabe a berraquera, empuje, ganas de hacer las cosas, creer que somos capaces. En este proyecto lo que hicimos fue estudiar el mundo tal y como es para crear el mundo que nunca ha sido. Las alianzas son importantes porque al final cada persona como individuo no puede realizar un proyecto tan complejo. Tenemos que aportar realmente las capacidades de los diferentes individuos y ergo de las diferentes instituciones que participan en un proyecto para lograr realmente objetivos muy grandes y de muy largo plazo. La UPB participa en este proyecto básicamente entre los conocimientos en la movilidad, específicamente en la movilidad eléctrica, tanto como en los componentes como en la infraestructura requerida para este tipo de movilidad. Este proyecto me sabe como a fresa, porque es un sabor dulce, a veces tiene elementos fríos, a veces tiene elementos que hay que acompañarlos con un poquito de helado, pero realmente se disfruta. Energética 2030 ha sido realmente un reto. Inicialmente poder conocer las necesidades de las personas y convertir esas necesidades en requerimientos de ingeniería, siempre enfocados en poder lograr una transición energética y más que eso, pues un aporte a lo que se nos viene al futuro.
De esta manera contribuimos de forma tangible con prototipos funcionales desarrollados con talento local, lo que demuestra que en Colombia es posible aproximarse a estos retos tecnológicos y contribuir de forma clara a la movilidad sostenible, precisamente para la reducción de emisiones y contribuir al mejoramiento del impacto ambiental. Nosotros hacemos ciencia para cambiar el mundo. Porque el medio ambiente lo necesita. Ahora hagámoslo juntos.